Continuamos con, ojalá, el presidente de la República viajó en el día de ayer a la ciudad de Nueva York. Ahí va a participar en la 70 Asamblea de las Naciones Unidas, pero previamente, es decir, mañana y pasado, estará participando en un encuentro que está dedicado a eh, desarrollar la llamada agenda post 2015 uh -huh. lo que eh, de entrada pues eh, le permite a uno eh, tener la idea de que ya se ha agotado una agenda y se está en la, en la elaboración de otra. de otra y que esto no es una cuestión de tipo nacional solamente sino que se trata también de consensuar una agenda multilateral que involucra a, a todos los países, metas que son, si se quiere, o deberán ser metas eh, de la humanidad. Sin embargo, antes de partir el presidente hasta hacia ese compromiso, eh, se reunió el Consejo de Ministros, el Consejo de Gobierno, presidido por el presidente, y eh, pues ahí se informó y se aprobó en el marco de la formalidad que ello requiere: se aprobó el proyecto de presupuesto y de ley, eh, el proyecto de la ley de gastos públicos. Eh, este, este documento, todos sabemos que deberá ser presentado el martes por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, a. Eh, el Congreso. Tengo entendido que vía el Senado, aunque bien pudo haber sido también vía la Cámara de Diputados, o puede ser. Eh, y qué tiene esto de importancia? Bueno, que en realidad está en la agenda post 2015 de la República Dominicana, el presupuesto del año que viene que es el que está presentando esta administración, eh, abarca, si se quiere, prácticamente nueve meses del año eh, 2016, en el que eh, el presidente Danilo Medina, bueno, concluirá su primer eh, mandato al Frente de la Cosa Pública. ¿Qué es el presupuesto eh, de la República en general? Bueno, el presupuesto es Primero es una proyección que, de ingresos que permite también proyectar lo que pueden ser eh, los, los gastos. Gastos que eh, tienen que ver con eh, no solo gastos corrientes, sino gastos de inversión. Eh, y en particular, según hemos visto, eh, el año que viene para este presupuesto. Que de por sí es austero, que con respecto al año pasado, al presupuesto anterior, eh, apenas eh, se aumenta en creo que cinco punto algo, en 32 mil millones de pesos más que el del Man. año anterior. Lo que hacía vuelo de pájaro, diría uno que ni siquiera queda contemplado el crecimiento, digamos, vegetativo. Del gasto en las instituciones eh, que quedan presupuestadas o a, a las que se les asigna más o menos recursos. Eh, la prioridad parece ser para el año que viene, dentro del plan, el tema de la inversión, aparte de terminar la inversión ya contratada, si se quiere, estimada de, de la culminación de las 28.000 mil aulas, eh, lo que se está invirtiendo en educación parece que hay un énfasis en el gasto en salud que eh, veo, se ve aumentado en su asignación de manera eh, considerable. Muy pocas instituciones han reducido eh, el presupuesto eh, o han visto reducirse su presupuesto, pero no y otras la han visto aumentar, como la Universidad Autónoma, que le aumentaron cientos millones, millones más, cinco bueno, mil millones más. A salud, en, para infraestructura sobre todo, uh -huh. eh, el, el, se in, introducirán al sistema subsidiado eh, 400 mil nuevas, eh, o alrededor de medio eh, millón más, sí, de, de, de beneficiarios. Eh, educación que va a tener 129 mil millones de pesos es decir 10, 10 mil quinientos millones más, es más. Decir, se está priorizando el presidente está enfocado en el problema de la educación, de la salud y de la creación de oportunidades de trabajo fíjate que se le aumentan 300 millones de pesos eh, al, a, la, la a, a la Fundación Banreserva, Banreserva uh -huh. que brega con instituciones de crédito para micro y pequeña empresa y se aumentan también partidas al a la banco Promipime. agrícola y a Promipyme sí. para préstamos el presidente sigue concentrado en su agenda de creación de de, de oportunidades a través del crédito a mí me parece importante destacar eh, esto que se usa el concepto de que bueno el presupuesto es la principal herramienta de desarrollo del país, sí, porque es el plan, es la proyección y es la asignación de, de recursos. El, el gasto eh, ha mejorado en la ejecución de este, de este presupuesto de este año, es visible, ha sido visible, pero hay un ingrediente que, que yo destaco, que es que es, un, es una herramienta de desarrollo en tanto. Si usted mal formula un presupuesto sobreestimando, digamos, el ingreso, sobreestimando el gasto, es decir, yéndose más allá de donde la sábana le alcanza, eh, posiblemente usted tendrá una flexibilidad peligrosa en materia de... O, por ejemplo, eh, la respuesta es que no contempla el 30% aumento salarial. Había gente que esperaba que este presupuesto, aparentemente, que este presupuesto contemplara un aumento del 30%. Sin inmutarse, sin plantearse de dónde la fuente de ingresos para eh, que le permita al gobierno central eh, 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 producir un aumento de esta, de esta magnitud. Ahora, si, 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 si se malformula un presupuesto, por una o por otra razón, usted puede tener inflación, usted puede tener devaluación, usted va a insistir o puede caer de nuevo en un déficit. Incontrolado, cuando de alguna manera una de las grandes eh, bondades, digamos, de esta administración ha sido la de reducir en la más allá incluso de lo que se esperaba el déficit operacional que fue heredado, se desmonta de un 6% a un 2,4% y se mantiene controlado. El país redujo relativamente. Eh, su deuda, su deuda externa, creo que en un 3.3, sí. un 3.3 uh -huh. reduce la deuda externa y todas las variables macroeconómicas. A propósito de un bien elaborado presupuesto, con un gasto público racional, comedido y con austeridad, frugalidad que le caracteriza a, 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 al presidente Danilo Medina, nos hacen ver una economía estable, sin grandes eh, traumas a la vista, posiblemente creciendo, si no aparecen otros factores eh, imponderables, creciendo más de lo que terminará creciendo la economía en este año, que es alrededor de un 6%. ¿verdad? Sí. O sea, es importante que, que, ¿no? que asumamos creciendo. la idea de por qué un presupuesto es una herramienta de desarrollo. Y cómo, a partir de una mala formulación presupuestaria, se daría pie a un manejo irresponsable de las grandes variables de la llamada macroeconomía, que hacía mucho que no se entrelazaba, como decía Hipólito. Entre la macro con la micro. La macro con la micro. Pues <laughs> lo que resulta es que, de alguna manera, hay una correspondencia de unívoca entre. Eh, entre la macro y la micro. Y no estoy hablando de ningún eco. <risa> <risa> Mira, ciertamente lo que eh, lo que no está en el presupuesto no existe, se, se suele decir, porque el presupuesto constituye el mecanismo de asignación de los recursos con que cuenta el Estado. Entonces, si queremos cambiar cualquier sector de la economía, hay que establecerlo en el presupuesto. Pero yo veo, eh, como tú decías, en el presupuesto actual, el que se ha propuesto, primero la, el sostenimiento de la línea de bajar el déficit, que en días pasados José Ramón Peralta hablaba que debió, debía quedar este año entre 1.5 y 2.5 por ciento. Lo que significa que la línea de bajar el déficit de un, cerca de un 7 por ciento con que recibió el gobierno eh, la administración pública se mantiene. Y esto es algo saludable porque ese déficit para ser sostenido y mantenido necesita endeudamiento. Por tanto, en la medida en que el déficit va bajando, las necesidades de recursos externos para su financiamiento es cada vez más bajo. Y eso implica sanidad económica para el país. Es un, un punto clave y de ahí la austeridad en el gasto que se puede ver en la, la propuesta que se ha presentado. Un segundo elemento es la gratificación de la acción social del gobierno en la asignación de los fondos a educación un aumento de 10.500 millones adicionales, que es el cálculo del 4%, eh, implica de que se va a profundizar la medida y las acciones de gobierno que se llevan a cabo con el tema educativo. He de esperarse, según la, lo, 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 que, lo que conozco, que la labor de formación profesoral de reforma curricular se va a profundizar y que además todo el proceso de gestión de la asistencia que en las escuelas se va se va se va se está dando en las ocho horas la tan extendida también se va a mejorar sustancialmente lo cual es un factor bastante importante el otro es el aumento de cerca de 5 mil millones a salud uh -huh. está planteada todo un proceso de acondicionamiento, reforma o construcción de nuevos hospitales en el país, 70 hospitales, es, es 70 hospitales, que es bastante. Es eh. decir, hay un ataque también aquí a todo lo que es la infraestructura de salud del país que tiene grandes deficiencias. <laughs> salud, educación y el componente de atención a las pymes como fuente de generación de empleo en uno de sus cosas de sus elementos vitales. El financiamiento barato. Por eso 300 millones a la Fundación Banreserva, 500 millones a Promipymes, aumento y continuación de los fondos con el FEDA en las visitas sorpresas, aumento de los fondos otorgados al, al Banco Agrícola. Es decir, todo este proceso que está llegando a las pequeñas empresas y al campo que estaba desatendido anteriormente por como ya lo hemos dicho varias veces, las normas prudenciales sacaron la agricultura del financiamiento. Entonces, todo este sistema de visita sorpresa, de atención a las pymes y el financiamiento blando, está permitiendo la emergencia de todos los empleos. Ya van más de... 352 mil. El último dato. La meta se va a cumplir antes de concluir los cuatro años del presidente. De manera que los 400 mil que se propusieron en el plan de gobierno serán rebasados sin lugar a dudas. Y este presupuesto está eh, reflejando el sostenimiento de la política de asistencia a las pymes con mucha eh, eficiencia, como se está dando. De manera que yo creo que eh, el, el manejo del déficit, la promoción de pymes y asistencia de, de, del crédito y estas políticas en salud y educación son elementos clave de este presupuesto. Hablamos de, un, de una política económica que se ve en el presupuesto, unas políticas, eh, y, y un compromiso con la disciplina. Compromiso con una disciplina que es casi de relojería, porque se procura mantener el déficit, por ejemplo, eh, en 2.4, es decir, tenemos ya. Vamos, este año. Sí, sí, exacto. Y el anterior también. Quedó en 2.8. Y el anterior. O sea, vamos reduciendo este déficit. Drásticamente incluso. Drásticamente, porque estamos hablando de un 6 a un 2, pues, uh -huh. casi un 4% que se, reviso, uh -huh. se redujo esto de un tacazo. Y se propone que para el próximo presupuesto, pues el déficit también ande por ahí mismo, por el 2, el 2. algo, por ciento. Es decir, estamos hablando... De un gobierno que tiene muy claro qué es lo que quiere, dónde es que quiere invertir, dónde es que va a invertir, qué es lo que va a hacer, y sobre todo me refiero a la disciplina, porque toma en cuenta eh, al, al entorno en el que estamos, porque no es el mejor entorno realmente la economía internacional no está dando buenos signos. ya vendremos con los ecos ahorita a oír cuáles son los ecos de esa economía. Pero la realidad es que ayer, por ejemplo, ayer mismo, eh, se daba a conocer que Caterpillar en Estados Unidos reduce 10.000 empleos de un tacazo. Caterpillar nada más reduce 10.000 empleos de un tacazo. Entonces, estamos hablando de que el entorno económico mundial no es favorable, realmente, o al menos no lo es. En la magnitud en que uno quisiera que lo fuera. La economía internacional está en una situación que ya lo podemos ver en el mismo Brasil, por ejemplo. China, que está reduciendo su crecimiento en tasas considerables. La, la situación de la economía mundial no es buena. Estos bárbaros no han querido enfrentar la crisis como proponía Paul Krugman. Y Stiglitz salgamos de esta crisis, dice uno de el último libro, si no recuerdo mal no recuerdo, de Krugman era ese. Salgamos de esta crisis ya, pero salir de ella sin afectar el, la inversión y el gasto social, que es lo que han hecho estos bárbaros. Y en este resultado es una economía internacional en una situación muy precaria. Y desde luego, en la formulación de ese presupuesto, se ve. Que el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina, no le quita el ojo a la economía mundial y por lo tanto privilegia las políticas de desarrollo del mercado interno, en todo el sentido de la palabra, y de desarrollo de sectores fundamentales como la educación, como la salud, etcétera, contra lo que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos, que es precisamente lo contrario recortando, recortando la inversión y el gasto social. Miren, eh, a propósito a mí, y ya pues eh, sí, ya tenemos hemos consumido ir, ¿no? el tiempo, nos tenemos que ir eh, eh, penosamente, pero en algún momento tendremos que comentar el impacto positivo del último decreto del presidente Danilo Medina, justo antes de salir, ...justo después del Consejo de Gobierno... El ...que tiene y que antes ver con de, la vivienda... Antes, ...que tiene que ver con el tema de la Ajá. vivienda... ...vía el, el uso... ...los, los fideicomisos... ...el fideicomiso... ...que eh, eh, eleva... ...hasta 2.4... ...2.4... El, ...el tope máximo... ...para la vivienda económica... ...para la vivienda económica... Sí. Y, ...y la oportunidad... ...que por primera vez en la historia esto le, eh, se le presenta o se le facilita a los jóvenes dominicanos y fundamentalmente a los jóvenes porque esto es un tema de política de juventud sí, sí. también ah, claro. el acceso a una vivienda propia con un bono además que verdad que facilita vía el ITEBI eh, todo, todo lo dispuesto en, en yo, el decreto. Yo, te, yo te agregaría lo siguiente la vivienda, la medición de pobreza, como ahora se está discutiendo mucho, me gusta más el sistema combinado, no monetario, sino agregar este componente sí, social claro, claro. de la vivienda, que es una expresión de pobreza o no, en la medida en que ello sea satisfecho. Claro generalmente el pobre tiene una vivienda de piso de tierra de o tal. simplemente lo que o tiene sin es un sin servicios internos eh, hay muchas razones sí, internos, que que, pero bueno eh, sobre sí, este eh. tema deberíamos un día dedicar un ojalá para eh. que además hay mucha gente que todavía no entiende cuál es la oportunidad déjelo, es. En, el ahí. déjelo ahí. en el tintero vámonos al mundo en eco vámonos a, vámonos a economizar el eco mundo Sí, señor. Con Lucas Vicente. vamos Ecomundo. al mundo. Hay economizar a economizar común Al mundo qué dice Quédese ahí, quédese sí. ahí vamos al cambio.